Buenos días a todos y gracias por la asistencia al público y también a los asistentes vía virtual. Este es el segundo año que tengo el placer de moderar y ayudar en la organización de la Clinic Summer School y en especial la área de innovación y tecnología. Y un poco para empezar, voy a intentar explicaros por qué motivo hemos decidido hablar sobre singularidad. El año pasado, un poco como antecedentes, tuvimos el gran placer, un poco para hacer antecedentes del año pasado, hicimos una jornada sobre innovación y salud, en la cual intentamos hablar sobre cómo Barcelona podía liderar a nivel mundial pues, ese hub de tecnología e innovación alrededor del mundo de la salud, y tuvimos el placer de contar con componentes de diferentes entidades, proyectos y organizaciones que a través de conferencias y debates nos hablaron sobre las posibilidades reales que creemos que tiene Barcelona para poder liderar este cambio, y de hecho lo estamos demostrando en el día a día. También en estas charlas tuvimos la oportunidad de dibujar ya un ecosistema digital, este ecosistema de innovación que Barcelona tenía, tanto a nivel de administración como a nivel de universidades, talento, hospitales de máximo nivel, profesionales, médicos, doctores, investigadores, hubs de innovación y sobre todo también fondos de inversión y startups que están liderando y que han demostrado también cómo podemos ser líderes en esta materia. Todo esto lo explico como una reflexión previa para que veáis que tenemos una trayectoria en la cual intentamos marcar un punto diferencial. Este año, cuando nos sentamos en el comité de expertos para debatir sobre cuál era la temática, pensamos que uno de los grandes retos que tiene el sector salud es, nosotros llamamos la singularidad, que es un término que se acuñó hace ya algunos años, y para que veáis un poco los orígenes, la singularidad que bautizó Ray Kurzweil, que es uno de los directores de innovación de Google, en el cual habla de que en el año 2040-2050 se producirá este momento de singularidad en el cual la tecnología, la innovación, la genética, el transhumanismo, la inteligencia artificial cobrará vida, ¿no? Cobrará conciencia quizá. Y este debate, esta reflexión es realmente importante porque pone en jaque realmente o pone un reto sobre el sistema en el cual estamos, no solamente en el de salud, en todos los sistemas. Y bueno, siempre pongo este vídeo como ejemplo de hasta dónde estamos llegando en el mundo de la robótica, ¿no? Como esto es un vídeo descargado de YouTube para que os imaginéis, ¿no? O sea, imaginaros lo que puede ser de aquí a 10 años o lo que están en los laboratorios que nos enseña. Pero este vídeo, como muchos otros que hay en el mundo de la innovación, y mundo de la robótica, genética, etcétera, es solamente la punta del iceberg de todo lo que hay detrás. Y claro, en el mundo de la salud en concreto, esta singularidad que estamos bautizando, aunque aún hay que de alguna forma verlo reflejado en la realidad, pues puede afectar a la nanotecnología, al diagnóstico, a la genética, trasplantes, neurociencia, robótica, transhumanismo, impresión 3D, extensión de la vida, inteligencia artificial, muchos ámbitos de actuación y de investigación que nos hacen preguntar, nos hacen reflexionar algunas preguntas de, como podría ser la pregunta, ¿está sucediendo realmente esta revolución? Porque claro, con el tema del COVID somos conscientes de que toda esa tecnología, innovación, inteligencia artificial, entre comillas, no ha servido para nada teóricamente, ¿no? No hemos sabido ni predecir ni solventar el problema. Y esto es un gran qué. ¿El sistema sanitario se ha preparado para este cambio? ¿El sistema universitario está formando a los futuros profesionales teniendo en cuenta estas nuevas tecnologías, estas nuevas innovaciones? ¿Cuál será la relación entre el paciente en el año 2030? Entre el paciente, el médico, el especialista, el hospital. ¿En un futuro cercano nos operarán robots? De hecho, a día de hoy los aviones, los pilotos aterrizan y despegan, pero el avión casi casi iba solo, ¿no? Los diagnósticos serán realizados por inteligencia artificial. Ya hay algunos experimentos que demuestran que se puede hacer, ¿no? ¿Viviremos más de 120 años? ¿Cómo se adaptará el sistema sanitario actual a esta singularidad? ¿El sistema tradicional que conocemos? ¿Qué papel juega la ética en esta revolución? Ante todas estas preguntas y muchas más que surgirán hoy, pues hemos juntado a expertos en diferentes materias en una jornada singular en sí misma, porque también hablaremos de todo lo que ha sucedido con el COVID, una mesa redonda que ahora veréis, muy interesante. Pero bueno, hemos juntado pues, expertos
en materia de inteligencia artificial, médicos, antropólogos, científicos, genetistas, médicos, bueno, gente que puede dar una visión global sobre el tema y se durará hasta las 2:15, o sea, será largo, intenso, pero hemos buscado pues, diferentes ritmos para que podáis salir satisfechos y podáis hacer preguntas, sobre todo a cada uno de los ponentes. Vamos a seguir la siguiente charla, ya la última, con el Xavier Marcet, que nos hablará de los grandes retos de post-COVID-19, estrategia, transferencia digital y centralidad de las personas. Xavier Marcet es presidente de Lead to Change, consultoría especializada en estrategia, innovación y transformación para empresas, administraciones y universidades. Lead to Change tiene sede en Barcelona, Boston y Santiago de Chile, graduado en Historia por la UAB, presidente y fundador de la Barcelona Drunker Society, presidente de Barcelona de Gestión de la Escuela de Negocios UNCET y presidente del Instituto de Arquitectura Avanzada. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer poder estar esta mañana escuchándoos. La verdad es que ha sido muy inspirador. He tomado algunas notas que creo que voy a utilizar intensamente. Me gustaría hablaros un poco de la experiencia de estas semanas en las que he hablado mucho con empresas de todo tipo, y que ha sido básicamente una experiencia, si queréis, radicalmente humana. Entonces, bueno, hemos tenido la ocasión de preguntarnos cosas que normalmente no nos preguntamos a nivel de organizaciones, y esto siempre tenemos que verlo como una oportunidad. Creo que, empalmando con cosas que se decían ahora que estabais diciendo en el último debate, creo que una de las cosas más interesantes ha sido que hemos descubierto que en este contexto de sobredosis de tecnología hay una cuestión fundamental, que es la perspectiva de las personas. Las que se quedaban en casa sin ir, digamos, a hacer sus tareas habituales eran personas. Las que salvaban vidas de personas eran personas. En fin, en un contexto claramente tecnológico y todo lo que queráis. Pero cuando hemos hablado básicamente con las empresas las primeras semanas, ha sido un poema eso de las primeras semanas. Ha sido un poema. No solamente en un contexto como este hospitalario, que ha sido ya, digamos, una cosa distinta, ¿no?, con unas necesidades de intervención, digamos, extraordinarias, sino en la mayoría de empresas esto ha sido un poema, ¿eh? Ha sido un momento difícil. Inicialmente nos preocupábamos sobre todo por un triángulo, que era personas, clientes y básicamente tesorería, ¿eh? En este hospital se necesitaban muchos respiradores, los respiradores de las empresas eran, digamos, la tesorería. Pensábamos en personas, porque, digamos, son la fuente de valor definitiva, y pensábamos en clientes, que en el fondo también son personas. Y me he acordado muchas veces de un libro de un profesor mío en ESADE, que se llamaba Josep Chías, que murió hace unos años, un libro muy pequeñito que decía: el mercado son personas, y lo he utilizado mucho, digamos, en este contexto. Pues creo que un poco lo que nos ha provocado la crisis de la COVID ha sido el retorno a las personas. Hay algo que, digamos, os tengo que decir la verdad, no me ha sorprendido, pero que no deja de ser notorio. Si podéis recuperar el artículo creo que salió ayer, de Mark Kim Wolf, un viejo conocido, digamos, de la reflexión sobre la economía desde una perspectiva europea, el artículo de Mark Kim Wolf en Financial Times, el que aboga, digamos, por una cosa un poco distinta, y el título viene a decir: las empresas no conseguirán salir de esta si no piensan desde la perspectiva de los ciudadanos. Creo que es un momento enormemente interesante. Tengo muchas ganas de leer también el próximo libro de Roger Martin, que es anterior, elaborado anterior a la COVID, pero Roger Martin es hoy seguramente de la gente del mundo del management, de los más inspiradores, que habla, digamos, de si realmente necesitamos continuar en esta senda de una enorme dictadura de la eficiencia en todas las organizaciones. Porque cuando tenemos el más mínimo traspiés,
no tenemos capacidad de resiliencia. Yo creo que esto está generando debates enormemente interesantes, pero nos ha sorprendido, digamos, un poco la necesidad esta de retornar a un management centrado en las personas. Yo hace mucho tiempo que trabajo sobre la obra de Peter Drucker, que básicamente era esto, poner las personas en el centro. Me ha gustado mucho, muchas intervenciones, me ha gustado mucho una referencia que esta mañana hacía Vicenç Villatoro al papanatismo. Yo hace años que hablo de tecnopapanatismo, pero no porque esté en contra de la tecnología, todo lo contrario, todo lo contrario. Creo que esto nos va a ayudar, nos ayuda y nos va a ayudar muchísimo, es todo lo contrario. Lo que no podemos es tener adiciones a críticas y tener, digamos, simplemente puro seguidismo de todo esto. Hay que pensar, ¿no? Y pensar, digamos, en la ecuación tecnología y personas es pensar fundamentalmente en las personas, ¿no? Las máquinas no trabajan, las máquinas funcionan. Los únicos que tenemos conciencia de trabajo somos las personas. Por lo tanto, yo creo que estos cambios son importantes. Igual que la perspectiva de las personas las planteamos desde esta lógica, digamos, de organización hacia adentro, hacia afuera tenemos que pensar en la lógica, digamos, de la centralidad del cliente, del paciente, del que a ti te diriges, ¿eh? Y esto es interesante, ¿eh? Y no dar por descontadas muchas cosas, no dar por descontadas muchas cosas. Es importante hablar con los clientes de aquello que les estamos ofreciendo hoy. Y es importante no preguntarles nada de innovación. Su tarea no es la de facilitarnos la innovación. La innovación la facilitaremos simplemente observando, ¿no? Y yo creo que estos días hemos tenido la oportunidad de observar distinto a nuestros clientes. A veces los hemos observado a través de la pantalla, ¿no? Hemos vivido unas semanas en que hay un nuevo concepto que me gustaría, digamos, señalar, que es el concepto de estajanovismo digital. Nos hemos pasado, digamos, horas infinitas, digamos, delante de pantallas, pero lo importante respecto a los clientes es observarlos y contestar la pregunta de qué es lo que necesitan que no me sepan preguntar, que no me sepan expresar, ¿no? Bien, creo que esta centralidad del cliente tiene que venir acompañada con otra cuestión que no es menor, ¿no? Que es no perder el hambre. Esto lo he visto en muchas empresas, ¿no? Bueno, cuando tú empiezas con un zapato y una alpargata y te va bien si tienes mucha hambre. Y cuando llevas un tiempo más o menos consolidado, las cosas empiezan a darte pereza. Y en estos momentos es un momento para no tener pereza. Hay tres tipos de empresas, ¿eh? Hay organizaciones y empresas, digamos, que no se han visto muy afectadas. Algunas incluso les ha ido bien. También os tengo que decir que incluso a las empresas que les ha ido bien, nadie está contento con esta situación, ¿eh? Por ejemplo, he hablado con Farmas, ¿eh? En el mes de marzo les fue muy bien. En abril ya no tanto. En mayo menos, ¿eh? Y ahora están contentas y van sobre presupuesto. O sea que no ha sido tan fácil, digamos. Quizá en el mundo digital encontraríamos más ejemplos, ¿eh? Luego hay otro tipo de empresas que viven, digamos, esta incertidumbre con un relativo optimismo y positividad. Saben que esto es un golpe duro, pero saben que esto, digamos, lo superarán. Y luego hay otro tipo de empresas que realmente no saben si van a poder salir de esta, ¿eh? Y, por tanto, estamos en un momento, digamos, muy marcado por la incertidumbre, ¿eh? En esta incertidumbre es importante ser capaz de tomar decisiones, de no dejarte vencer, y esto es fácil de decir y no es fácil de hacer, ¿eh? Pero tenemos que aprender a hacer una cosa, que es no perder el sentido estratégico. El sentido estratégico es contestar por qué haces las cosas. ¿Y para qué? Decía ahora Ricard, que también es interesante, ¿eh? ¿Por qué? ¿Para qué haces las cosas? ¿Cuál es el propósito que hay detrás, ¿eh? Y evidentemente la dirección con la que tú quieres evolucionar. La estrategia es decir, lo que quieres hacer para llegar aquí y sobre todo lo que no quieres hacer. Y desde esta perspectiva, nosotros venimos de una larga tradición de planificación. Que estamos muy cómodos en la planificación porque ha sido muy útil, ¿eh? Los primeros ejercicios de planificación, así en serio y un poco, digamos, de envergadura, curiosamente los desarrollaron los leninistas. Porque tuvieron que hacer una cosa no menor, que es electrificar la URSS. Entonces, las empresas empezaron a ver que tenía un cierto sentido el saber dónde estabas, querer ver dónde querías ir y finalmente trazar un camino.
esta lógica de estrategia se nos confundió muy rápidamente con la lógica de la planificación estratégica. Y cada vez hemos ido haciendo planes a menos tiempo. Yo el primer plan, digamos, que tuve la oportunidad de trabajar fue un plan en a finales de los años 80, un tema de ciudades, en San Diego, California, y nosotros hacíamos el diagnóstico durante un año. Y no pasaba res, no pasaba nada. Hoy si yo voy a un cliente y le digo que le voy a hacer un diagnóstico en un año, digamos, me dice dos cosas, hola y adiós. Por tanto, necesitamos, digamos, una determinada lógica estratégica, porque si no tienes estratégica no sabes cómo poner objetivos, cómo poner prioridades, cómo poner, dónde poner, digamos, los recursos. Pero por otro lado, digamos, la planificación cada vez la hacemos a más corto y ha llegado un momento en esta COVID en que cada semana cambiamos de pantalla. Tengo la sensación que cada semana cambiaban de pantalla, digamos, la gente que tenía la enorme responsabilidad de la gestión pública de la salud del país, porque, digamos, era muy difícil de prever en esto, pero yo he visto en las empresas, en cada uno de nosotros, incluso los estados de ánimo cambiaban mucho de una semana a otra. Por tanto, si algo tenemos que recuperar, digamos, de lo que hemos vivido, seguro que lo tenemos que hacer, una es que necesitamos estrategia, necesitamos saber dónde vamos y a la vez necesitamos manejarnos bien con un tipo de planificación compatible con la incertidumbre, que seguramente es una especie de planificación súper flexible o directamente, digamos, la capacidad de organizarnos de otra manera. Cuando empezó toda esta situación, claro, yo pensé, bueno, nosotros en la empresa, ¿qué haremos? Porque básicamente nosotros en la empresa hacemos temas de estrategia, temas de innovación, temas de transformación, y pensé, bueno, alguna empresa te pedirá, digamos, ayuda para ver cómo salimos de esta, pero seguramente no harás nada de innovación. Lo de la gente no estará para innovar, lo será para... Bueno, pues como veis, digamos, los consultores somos muy malos aplicándonos la receta a nosotros mismos, y las dos primeras llamadas que tuve fue de gente que me pidió que aprovecharía ese tiempo para innovar. Con lo cual, digamos, ya veis, digamos, nuestra capacidad de acertar. Pero con una reflexión enormemente interesante. Decían, no, Xavier, tenemos que aprovechar para innovar, porque innovar nos garantiza dos cosas. Una, continuar pensando en el cliente. Muy importante. Dos, nos garantiza que vamos a volver mejores. Vamos a volver con una mejor versión de nosotros mismos. Y en esta lógica, la innovación no se ha sentado en la tecnología. La innovación, digamos, tiene mucho que ver con la tecnología. Pero la esencia de la innovación es crear nuevo valor para aquellos a los que queremos servir, nuestros clientes, nuestros pacientes, los usuarios, los ciudadanos. Y desde esta perspectiva, lo más importante es nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de entender bien los contextos y ser capaz de crear nuevo valor. La mayoría del nuevo valor que vamos a crear estará sentado en una tecnología que no necesariamente tiene que ser muy nueva. Una de las cosas divertidas es que hemos tenido una experiencia brutal de teletrabajo, brutal, pero no la hemos tenido con tecnologías nuevas. La base tecnológica de lo que estamos haciendo, que parece un poco de magia de hablar 200 a la vez, sin estar presentes, ¿qué tiene esta tecnología? ¿15 años? ¿20 años? No, no es, la innovación no tiene por qué sostenerse siempre en la última tecnología de la última ola. No, hay que pensar, hay que observar a la gente. No hay que dar tantas cosas por supuestas y utilizar intensamente la tecnología, que es un instrumento que nos permite aumentar enormes capacidades. Y aquí es donde las empresas tienen que hacer básicamente dos cosas que son difíciles de hacer, no por la tecnología, sino por nuestra forma de trabajar. Y es, tienes que hacer lo del día a día, que es lo que vendes, lo que sirves, de lo que ingresas y pagas las nóminas, y a la vez tienes que prepararte para el futuro. Y esta lógica que llamamos ambidiestra, de explotar y de explorar, es una lógica que tiene, digamos, una enorme dificultad, porque lo que rodea a nuestro día a día, a nuestro delivery de hoy, es una especie de dictadura del día a día que te consume absolutamente, prácticamente todo el tiempo.
Y entonces yo he visto en estos años, no os podéis imaginar la cantidad de modelos de innovación que he visto. Pero al final, digamos, hay un tema que es fundamental y es que la innovación es poner el futuro en la agenda del presente. Y este poner el futuro en la agenda del presente tiene muchísimo que ver con definir una organización, sea un hospital, sea una empresa, sea lo que quieras, para prepararla para innovar. Si tú no preparas a esta organización para innovar, ponle el modelo de innovación que quieras, que al final, digamos, no encontrarás la cuña de tiempo, la cuña de dedicación, la cuña de concentración para que las cosas pasen de ideas y prototipos a escalarlas y tener impacto. Entonces, la innovación no es una cosa, digamos, basada en ideas. Las ideas no son tan difíciles. El problema, digamos, es cómo tú eres capaz de evolucionar estas ideas, conseguir realmente que creen valor y que tu gente esté preparada para gestionar las cosas de un modo en el que el día a día no le ocupe absolutamente todo. Y además que puedas dedicar a gente de talento a todo esto, ¿no? Cuando en algunas organizaciones me piden, oye, Xavier, ¿cómo vamos a organizar esto de la innovación? Y hacemos más o menos, digamos, una arquitectura para que las cosas funcionen. Y a veces me dicen, oye, pues podría llegar la innovación a aquel que tiene tiempo. Digo, no, no quiero nadie que tenga tiempo. Si tiene tiempo es por algo. Lo que necesitamos es, digamos, la gente de talento no tiene mucho tiempo, ¿eh? Lo que necesitamos es que esta gente que está muy conectada, que está, digamos, también muchas veces muy comprometida en la adaptación que requiere hacer, sean gente que nos ayude. Y todo esto tenemos que hacerlo, digamos, combinando una gran ambición corporativa, porque la ambición corporativa ya no es solamente nuestra, no hace falta que sea, digamos, un hospital en que la ambición corporativa claramente revierte en favor de los pacientes, de la sociedad, etcétera, 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 sino en cualquier empresa, ¿eh? Y desde esta lógica, digamos, creo que mantener una gran ambición corporativa y mantener una gran humildad, la humildad es la base de la innovación, una parte de la innovación es esto, el no creerte todo, el no creer que lo sabes todo, el no creer en la omnipotencia de la tecnología. La tecnología te ayudará muy bien si sabes para qué la quieres utilizar, ¿eh? Y centrar, la segunda transparencia era la perspectiva de las personas, centrar el cambio en las personas. El cambio, no, el cambio fácil es cambiar, digamos, un sistema, digamos, de información. El cambio difícil es cambiar nuestra mentalidad para sacar al máximo el provecho que tenemos que hacer de esto. El cambio de verdad en las organizaciones somos las personas en transición. No es digamos, una arquitectura que cambia, una estructura, sí, todo lo que queráis. Pero al final los cambios son cuando la gente tiene agendas distintas, hace las cosas de un modo distinto y seguramente es capaz de materializar el propósito de formas distintas. Y esto en general, no tiene tanto un problema de tecnología detrás, que a veces sí, pero en general no. En general tiene un problema de la necesidad de desaprender algunas cosas y el esfuerzo que supone. Hay organizaciones que han perdido el sentido del esfuerzo y estas lo han pasado muy mal. Y hay organizaciones que han descubierto que todavía tenían sentido del esfuerzo y estas se han sorprendido de ellas mismas. El esfuerzo, hay un libro que escribí que se llama Esquivar la mediocridad, que la última frase que tiene es: el esfuerzo es lo que viene después del cansancio. Pues a veces, digamos, necesitas todavía dar este plus. Hablamos mucho del cambio, yo creo que lo tenemos que hacer un poco más sencillo, ¿eh? Simplemente es esta necesidad que tenemos de adaptarnos y no de que se adapten solamente los demás, sino que nos adaptemos nosotros dentro de las organizaciones. Una parte de esta gente, ¿eh? Y, digamos, no solamente es capaz, ¿eh? De generar este proceso de adaptación, sino que es capaz de hacer otra cosa en paralelo, que es ser capaz de adaptarse a un mundo que cambia, digamos, a un nivel de gran aceleración, y a la vez que se adapta es ser capaz de construir oportunidades. El emprendimiento es esto, es la capacidad de construir oportunidades en transformación. Y cada vez necesitamos dentro de las organizaciones, estamos pensando demasiado solamente en un tipo de emprendedores que nos interesa mucho, que son los que crean startups. Y lo que necesitamos, digamos, todos los países es tener emprendedores, tener una masa crítica de talento emprendedor que te cree startups y que sobre todo sea capaz de hacerlas crecer, o sea, que sea capaz de pasar de las startups a las scale-ups.
Pero además necesitamos también que dentro de las organizaciones haya mucha gente que esté situada dentro de las organizaciones con este espíritu de crear oportunidades. Con este espíritu no simplemente de adaptarse a las inercias, sino de desafiar algunas inercias y de pensar, digamos, en oportunidades que permitan generar, pues, un nuevo valor para la organización, para aquellos para que tenemos sentido, para los mismos que podemos estar dentro de la organización. Y evidentemente, si estamos hablando de personas, seguramente el factor clave, digamos, para que podamos generar este tipo de organizaciones que se adaptan, que no solamente piensan en el hoy, sino que piensan en el mañana, que hacen una cosa muy difícil, que es empezar a crear nuevas soluciones teniendo clientes que le reclaman nuevas soluciones, pero tenían clientes que no se quieren mover ni un palmo, ¿no? La dificultad siempre es la misma. Tú tendrás, digamos, clientes, pacientes, usuarios, ciudadanos, los que quieras, que algunos harás un gran cambio y te dirán, hombre, solamente esto, quiero ir más allá. Pero hay otros que dirán, hombre, no, yo ya estaba bien como estaba. La enorme complejidad que tenemos que gestionar normalmente tiene que ver con esta diversidad. Estos días os tengo que decir que he tenido lecciones admirables de liderazgo, de gente que nunca saldrá en ningún telediario. Pero para mí, digamos, una empresa textil, de Monistrol, digamos, de estas que todavía no entiendes cómo sobrevive, que sea que haya sido capaz en 15 días, desde que me llamaron, yo no hice nada, lo hicieron todos ellos, 15 días para ponerse a fabricar tejido útil para el mundo sanitario y para ponerse a fabricar 20 millones de mascarillas, sinceramente, chapó. O como alguien que me llama un día, muy conmovido, muy emocionado, el director general de una empresa de packaging que no han parado, que han tenido mucho trabajo, y me dice, Xavier, es que te lo quiero contar porque es que estoy muy, muy emocionado. Y me acaban de venir los sindicatos y me han dicho que quieren trabajar el 1 de mayo porque creen que es lo que toca hacer ahora. Creo que hemos descubierto cosas, algunos han descubierto que podían estar en plan B, en plan beta, otros han descubierto, digamos, razones de esfuerzos que creían que ya no existían, otros han descubierto que la gran palanca de mover las cosas es cuando sumas motivación y agilidad. Pero detrás normalmente hay personas que mueven esto. Y no son necesariamente estos líderes carismáticos. Una de las cosas que me he propuesto es ya no poner más adjetivos al liderazgo. Los líderes son gente que tiene seguidores, que no tienen por qué ser, digamos, gente, digamos, que utiliza grandes aspavientos para manifestarse, pero que tienen una gran capacidad de influir, básicamente porque lo que hacen, lo hacen desde el ejemplo. Y, por tanto, creo que hemos tenido lecciones de transformación basadas en liderazgo muy interesantes. Gente que, aprovechando que estamos, digamos, todos en pantallas y teletrabajo, todos no, pero muchos, pues que ha tenido esta capacidad, incluso no físicamente, de transmitir lo que supone el compromiso en estos momentos, lo que supone tomar decisiones. Me han impresionado los líderes que tomaban decisiones sabiendo que se equivocaban, sabiendo que era muy fácil equivocarse. Me han impresionado. ¿Por qué? Porque son gente que tenía todo el riesgo de quedar como un mediocre. Pero sabían que lo peor que podía pasar es no tomar decisiones. Y que si las tomaban y explicaban bien por qué las tomaban en este momento, después no les costaría tanto explicar por qué al cabo de una semana decidían cosas que no iban en la misma dirección. No me impresionan tanto esta gente que son líderes muy pagados de sí mismos. En un momento como el que vivimos, el que no duda es que no piensa. Creo que ha sido enormemente interesante poder, digamos, evaluar en esta adversidad grande nuevos tipos de liderazgo. A mí personalmente me ha ayudado mucho. Detrás de esto ayuda más cuando tienes básicamente un fondo de autenticidad, cuando tienes gente que plantea las cosas, digamos, huyendo un poco de la mediocridad, de la superficialidad, y que básicamente intenta simplemente
hacer organizaciones donde las cosas tiendan a la verdad. Me ha gustado mucho. He trabajado mucho en temas de complejidad, ha sido un momento enormemente difícil para distinguir la complicación que nos generaba problemas de la complejidad que los que genera es dilemas. Lo que tenemos que aprender es a gestionar la complejidad. El gran dilema que hemos tenido, ¿cuál ha sido? El gran dilema que hemos tenido ha sido salud y economía. Y no puedes escoger por ninguno. Y seguramente, ¿eh?, tendremos que aprender a y en esto la tecnología nos ayudará en parte. Seguramente tendremos, digamos, que aprender a superar los dilemas, no como hacíamos en el mundo industrial con los problemas. Una solución, la industrializas, la escalas y se acabó. Sino aquí tendremos que aprender a una cosa y crear un modelo de negocio sobre esto, que es buscar salidas personalizadas a los dilemas, porque la única salida, la mayoría de veces, es personalizada. Otra de las cosas que me ha impresionado y creo que tenemos que dejarla aquí, me han impresionado muchas empresas que han reactivado, han vigorizado su dimensión más social. Hay mucha gente en la sociedad que cuando piensa en empresa piensa en corrupción, en cosas, digamos, mal hechas. Y hay de todo en las empresas. No digo que no haya esta gente, por descontado, debe haber de todo. Pero yo creo que tenemos también una cierta necesidad de explicar que hay muchas empresas que cada día lo que se plantean, y cada vez se lo plantean más seriamente, es que una empresa tiene que aprender a estar en la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene que hacer algo que es básico, que es ganar dinero. Si no ganan dinero, cierran. Punto, se acabó. Pero en paralelo, y en aquello mismo que son capaces de hacer negocio, tienen que crear algo que sea positivo para la sociedad. Y no es ya simplemente como la antigua RSC. Yo gano dinero y te doy un poquito para lo que quieras. Bueno, perfecto que haya muchos así. Ya no es simplemente lo del shared value, ¿no? De decir, no, es que las empresas tenemos que comportarnos también con aquellos valores sociales que son de hoy, ¿eh? No podemos marginar no sé quién, no podemos tolerar, digamos, el desequilibrio de género, no podemos pensar en... de acuerdo. Pero yo creo que las empresas cada vez más necesitan una lógica que sea una lógica doble. Es difícil, pero este es el reto, que es que sean capaces de generar todo el beneficio empresarial que puedan, que lo necesitarán para ser competitivas en el mundo de hoy, pero a la vez que son capaces de hacer esto, sean capaces de crear realmente valor social. Y creo que este es el camino, y el camino, digamos, mirad, creo que una de las mayores formas de tener compromiso social en el siglo XXI, no digo la única, digo una de las interesantes será crear empresas, no crear negocios. Tú los negocios los puedes hacer con tecnología y un ejército de precarios que te hagan la última milla. No, yo hablo de empresas. Y las empresas tú las haces con personas. Un negocio lo haces con máquinas, si quieres, pero las empresas las haces con personas. Un hospital necesitará cada vez más máquinas, pero lo hará siempre con personas. Entonces, creo que hoy día estamos en esta reflexión. Y que, bueno, yo creo que de las cosas que hemos aprendido es la gente que ha sido capaz de hacer ver todo esto. Acabo. Hace mucho tiempo que utilizo esta cita de Peter Drucker para acabar, porque muchas veces nos imaginamos que el management de las organizaciones es hacer muchas estrategias, es hacer tener muchos documentos estratégicos, muchos planes estratégicos. No lo critico mucho porque yo vivo un poco de todo esto. Pero al final, digamos, hay algo que es fundamental, ¿no? Y es entender que la estrategia son las personas. Que aquello que realmente te permite, digamos, que la estrategia no sea una commodity, sino que sea execution is an art, ¿no? que sean las personas. Y estos días en las empresas hemos descubierto gente que nos ha marcado la estrategia y que ha hecho la diferencia. Muchas gracias por haberme invitado.